TV. Y como siempre lo hemos dicho, nos resulta muy gratificante tener esos espacios para dar a conocer el talento de muchos ciudadanos. En este caso es una niña peruana nacida en Lima, tiene 11 años, su madre es trujillana, ella es Jessica Yurca Cubas, una talentosísima deportista en lo que respecta al patinaje artístico sobre hielo, un deporte que por nuestras condiciones naturales en el Perú, pues no se practica de manera tan masiva. Sin embargo, ella radica en los Estados Unidos, en el estado de Ohio, y ahí recientemente ha logrado un importante título a nivel de ese país, que la ha consagrado pues en una deportista con mucho talento y mucho futuro, pese a sus 11, a sus cortos 11 años de edad. ¿Cómo estás, Jessica? Qué gusto saludarte, bienvenida a OPAU Noticias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto. Ahorita estoy en el hielo, a donde yo entreno. Ya, muy bien, Jessica. Cuéntanos, ¿cómo es que nace en ti este gusto por practicar el patinaje artístico sobre hielo? Cuando yo tenía 2, mi mamá me llevó a un pista de hielo para la primera vez y me puse a llorar cuando ella quería que yo salga. Entonces, después, todos los días casi, ella me llevó otra vez al hielo y nunca quería salir. Entonces, algún día ella me puso en clase de landscape para que yo pudiera empezar a patinar como solo para diversión, pero obviamente no había hecho como muchas competencias. Entonces, después, cuando yo tenía 8, eso es cuando yo sí entrené para querer ir a ganar las Olimpiadas para Perú. Qué bien, Jessica. Y sabemos de que eres limeña, eres peruana, también tienes doble nacionalidad, eres estadounidense y recientemente has ganado un campeonato. Cuéntame, ¿cómo fue ese campeonato que ganaste recién allá en Estados Unidos? Sí, bueno, hay 8 de esos campeonatos y solo nos han dejado hacer 2 este año. Normalmente solo nos dejan hacer 1. Entonces, el primero que yo escogí era en Fort Wayne, Indiana. Esto es la pista de hielo que compite en. Yo saqué el primer puesto en ese, pero no hice tan bien. Pero después yo volé a Boston para hacer mi segundo campeonato y en ese se fue un montón mejor porque en ese yo saqué mi segundo más alto Puntaje, puntaje. Sí, claro. sí que yo he tenido en mi vida. Entonces estaba muy feliz por eso. Entonces, después eso, obviamente, yo me quedé unos días, me encanté estar ahí porque era muy bonito, la pista de hielo estaba súper bonito. Qué bien, Jessica. Cuéntame, ¿y cómo es que te organizas para ir a bueno, tú recibes tus clases también y entrenas? Ahora, ¿haces clases presenciales o son clases virtuales, remotas, en el colegio, en la escuela? Oh, yo los hago mi escuela por casa, entonces yo siempre hago como una hora de escuela haciendo al hielo, entonces después yo puedo, entonces cuando estoy yendo al carro, porque es 2 horas de una manejo a esta a pista de hielo, entonces media de ese tiempo yo hago para hacer escuela. Y el resto yo juego y leo. Bien, Jessica, y tú recibes clases de ballet, ¿verdad? Porque lo que tú haces es son movimientos de ballet sobre hielo. A mí me gustan mis clases de ballet un montón. De verdad me gusta como tú dices, es solo bailando en hielo que yo hago, pero también es más difícil porque tienes que hacer como saltos con rotaciones.
Y una cosa que de verdad me gusta de patinaje en hielo es que nunca puedes parar de aprender, porque si haces una cosa, como por ejemplo un axel single, después tú puedes hacer un doble y un triple, y nadie lo ha hecho o todavía, pero un quad, que es cuatro y medio rotaciones en el aire. Entonces, un montón de las personas ya lo están intentando, pero no lo han hecho todavía. Y yo quiero ser la primera peruana en el mundo para poder hacer eso. Qué gusto, Jessica, de verdad. Nos damos cuenta que eres una niña, pues, con una madurez increíble. Pareciera que estoy hablando con una chica de 15, 16 años y tienes apenas 11 y tienes ya tus metas y muy claras. Te gustaría competir por Perú y seguramente puedes ganar una medalla de oro, ¿verdad? Sí, eso es mi sueño. Y seguramente que lo vas a conseguir, Jessica. ¿Conoces Perú? Sí, no he estado ahí para mucho tiempo, pero yo quiero ir ahí un día otra vez. Yo salí de ahí cuando yo tenía como, creo que 3 meses, entonces no sabía mucho de Perú. Yo creo que ha volvido ahí para como unos meses como vacación cuando yo tenía unos años como tal vez como 5 o algo, pero de verdad no me acuerdo. Entonces, un día yo quiero ir a competir ahí para que yo pueda estar ahí, pero también yo sé que las peruanas no tienen nada de hielo, entonces de verdad quiero que ellas tienen una pista también. Qué gusto, va a ser un honor verte aquí en Perú. Ojalá que sea pronto, Jessica, y estamos seguros que con tu disciplina, tu talento que tienes en el patinaje artístico sobre hielo, vas a llegar muy lejos y el Perú llegar pues a lograr una medalla de oro en una competencia, tal vez en unos Juegos Olímpicos de invierno, que son las competencias donde se practican este deporte. Gracias, Jessica, muchos éxitos y un fuerte abrazo de todos los peruanos. Orgulloso de tener una niña tan talentosa como tú. Felicidades. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya bien, Jessica. Estuvimos con Jessica Yurca Cubas, una destacada niña campeona de patinaje artístico sobre hielo, limeña, de madre trujillana, que está triunfando pues en los Estados Unidos y como hemos escuchado, ella sueña con lograr una medalla representando a su país, porque ella es peruana de nacimiento. Vamos a de esta manera terminar la edición de UPAU Noticias, 6 de la tarde con 4.